de aquí. Con escupidores, repórtense. O por lo menos, si saco la cotilla en hora del tabaco, que él escupió, yo solo más que todos, que de sus polvos se hacen estos lodos. Más escupido, brones, todo el año. Que saliva en ayuno no se hace daño. No se me da una haba. Bueno, tiene razón el señor Taba. Gracias. Mucho. Gracias. Hey, Garullo, téntelo. Y él era muy cupida la patente. Pues pasará un día, señor Nuevo. Vamos a la manta. Espérese, mancebo. Deme por esperado. A un hombre que es muy poco adinerado, ¿qué le tendrá en la costa? ¿Una patente como el dueño en costa? Bueno, obró la manta. Hay patentes de varios precios. ¿Dónde es la menor de ellos? Dos pasteles, dos tragos, dos pedidas. ¿No más? ¿No más? ¿Cosa tan poca? Tan poca. ¿Tan barata? Tan barata. Entonces, ¿son bastante? ¿Tres reales? Son sobrados. Capigolas favorables, acuesta universidad, sanganos de toda ciencia que coméis sin trabajar. Venganza, socorro, auxilio, amparo, piedad, consuelo. Que mi honra cabalosa. ¿Qué es esto, doña Merluza? ¿Quién te ha podido enojar? Aquí es algo así de escuela de fe anoche a visitar. ¿Y hay alguien? Casi a nadie, a un barbero, a un San Cristal, a un ternero, a un capigora, a un sastre. No más. Pues no son muchos, más que fuera toda la universidad. ¿Qué mucho? Que si eres Medusa, que te quisiese pescar viéndote tan alineada, conforme a tu calidad, crujiendo seda y más seda, pues con que haces ruido en lugar con la esquina de Ormesí y ropa de Gogorán. ¿Y qué paró el visitazo? No me ha despachado, más quiere me despachar. ¿Llamaron? No, al alba. ¿Otra vez? Ya, me encanta. Andar. ¡Abran a la justicia! ¡Malo! Muy bien dicho. ¿De qué hablado? Es el infernal alguacil de las escuelas. Creo que nos va a emanastar si nos encuentra con mujer. Si puedo, no la hallará. Ha de soñar un rato. Póngase usted detrás de la puerta y en entrando. Y en entrando. Es de Geralt. ¿Quién podrá? Que tengo miedo. ¡Salta aquí! Abrir presto aquí. ¡Ya ven! Caen, que él lo comerá. ¡Ay, desdichada de mí! Doña Juana, ¿dónde estás? Detrás de la cama. Malo, que entrando te hallará. Ponte debajo del cofre. Soy gorda y no puedo entrar. Está gorda. Pues acepíate un poco. Ofrezca un poco más. Con esto la gano. ¿Qué me hago? ¡Calle, diablo! Abran ahora. O haré... Lock down the door. ¿Estás escondida? Hágame caso. ¡Ay, mis chapines! ¿Quién me los deja entrar? Están escondidos. ¿Dónde? Con la moza, en el desván. ¡Abran, carones! ¡Verme al diablo! ¡Abrirán! ¡Hola! ¡Derechos al cofre! ¡Derechos al cofre! ¿Dónde es el cofre? ¡Acá! ¿A dónde? ¡Apúrate! ¡Por allí! ¡Ok! ¡Vénganse! ¿Qué debemos de hacer ahora? ¡Vuelve ya, loco! ¡Y no más! ¡Juana! ¿Qué quieres? ¡Aquí no hay nada! ¡Ven presto! ¡Súbete! ¡Aquí es mi desván! ¿Por dónde? ¡Por la alcolvía! ¡Y el diablo no te hará! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sube! ¡Subo! ¡A prisa! ¡No puedo más! ¡No la valdrá la alcobilla! ¡Mucho menos el desván! ¡Vamos!
aquí está oscuro. ¿Dónde lo veo? Bueno, no es interesante. Esa mente es gorda. Tener este... ropa. ¿Dónde está? Porque ande caer y no en la cuenca. ¿Dónde está Doña Juana? ¡San! ¡San Rey! ¡San Siendo! ¡San! ¡Abierta! ¡Tienes la puerta! ¿Y si Baxan? ¿Qué es Baxan? ¡Vete! ¡Fuere! ¡Y tras ellas que se van! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡No se me da! ¡No se me da! ¡Téngase! Dime, está bien, ¿Está bien? Háblame, Esterlo más, que son aquí los caídos. Oh, picaño, asilde. Vuestedes habrán menesterlo más, que son aquí los caídos. Don't be rude, boy. No, que él se lo tomará en un palmo de portal por sus pies, no por sus manos. Señor, ya no más. Hacemos burla entre amigos, Tomás. ¿Entre amigos? ¿Qué amigos? ¿Y qué de pasar? ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde está la Mire, muchacha? Yo le diré dónde está. Oh, señora Doña Margusa. ¿Qué hay, mi señor Don Cecial? Bueno, salga porque en rebeldía la pretende sentenciar. Ante vuestro me presento apelando su piedad. Y valen regadores y estos lo rogarán. Rogarán, bien, no sé. Señor Lin, creo que usted ha sido burlado, así que me voy de aquí. Entonces les voy a presentar los actores mejores. Primeramente, el alguacil y su compañero. Pero vamos a presentar a la señora Doña Merluza. Y los amigos Edgar y Eric. Sí, qué pena. Y tenemos tabaco. Bo. Gracias.